Thank you.
¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción de Primero de Mayo. Hoy no hay nadie, todos están descansando, todos son patrones. Hay muchos generales y pocos soldados. No, no es cierto, aquí están ya, nada más que pues obviamente están callados porque vienen crudos o melancólicos. Pero hay un grupo de aficionados, particularmente mi querido Flor, que hoy tienen que saludar al manto sagrado. Si Cruz Azul le da miedo el amarillo, al América le da miedo el azul. Al amarillo le da horror este azul. Esto es paternidad y no jaladas. Esto es persignarte cuando lo ves. ¿Quieren intimidar a un americanista el día de hoy? Pónganle la del Tuzo y que los venere, que les haga una reverencia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que a qué equipo le iban? El americanismo hinchaba el pecho. Hoy quiero hacer el ejercicio y a ver si no se asustan cuando ven la playera. Voy a empezar aquí en cabina, que aquí hay mucho americanista. ¿O no, Maggie? ¿Tú no eres americanista? No. No, qué bueno, tú eres una persona inteligente, está bien. ¿Americanistas por acá? ¿Alguno? Ninguno. Ah, nadie, nadie. Ahora resulta que nadie es americanista. ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí sí estudiaron? ¿Sí? ¿A quién le vas? Porque vamos a comparar las respuestas, güey. A la máquina. A la máquina. Azul. ¿Qué sientes de que Pachuca haya eliminado a la América? ¿Te sientes vengado? ¿Te sientes satisfecho? ¿Qué te genera? Que si te puedes poner de pie porque ahí te puedo picar un ojo, dicen. Ok. Ajá. No, me da gusto que haya pasado el mejor equipo. Se vio en la cancha. Y nada más. Pero ya sí no. Te dio gusto que la América le dieran para sus me es indiferente. Me es indiferente. Sí. Ok. ¿Qué consejo le dirías al americanismo con esta playera? Pues nada, que se escondan, ¿no? Que se escondan. Que se escondan bien. Perfecto. ¿Neta no hay ningún americanista aquí? ¿De verdad? ¿No? No. Tienes cara de que sí le va. Sí, güey, que sí eres como Henry Martín, ¿no? ¿Nada? ¿No? Nada, no. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Disfrutaste quedar eliminado del América ayer? De hecho, ni me di cuenta, pero no. No, estaba haciendo otras cosas. Pero más importantes que ver al América. Más importantes, exacto. Ah, qué bueno, perfecto. No al América. Sí, a la sí. ¿No? ¿A quién le vas? A ninguno. Es buen equipo ese. Pero siempre se disfruta que el América quede eliminado, ¿no? Claro. ¿Verdad? Eso sí. Ni cómo negarlo. Ni cómo negarlo. ¿No? ¿No genera nada? ¿No? ¿Qué chingados hacen trabajando en un canal de deportes? No les genera nada. ¿No? ¿Nada? No. Me dio igual, también me enteré en la mañana. Y fuiste, ok, y cambio la página. Sí, X. Perfecto. Nadie. ¿No? ¿Nada? ¿De verdad? ¿El América? A México. No vas a salir a bailar, no vas a empezar con tu baile así de, ¿no? Con eso, bueno. Ahora resulta que nadie le va al América. Nadie. Pero igual si hubiera... ¿Tu cámara no le vas al América, güey? ¿No? Si no, nadie le va al América. Todos están renegando y no he escuchado el canto del gallo, güey, y todos, ¿no? ¿Quieres decirle algo a esta playera? Toma, agarra esto porque yo no puedo. Realmente somos hijos de estos güeyes. Tú eres un valiente. Es correcto. Que saca el pecho en momentos complicados. Es correcto. Bravo. Muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Qué dolió ayer más? Ver cómo se los traía. ¿Sí? Ver cómo se los traigan. ¿Qué pasó? Hablan, Dios, te hablan. Diosito. Te habla Dios. Oye, un favorzote, digo, para que todos te escuchen. ¿Puedes agarrar el micro a la mitad, por favor? Que si lo puedes agarrar. No soy experto en agarrar así. Que gracias, si lo puedes agarrar gracias, a dos manos. Gracias. Que si lo puedes agarrar a dos manos. Dos manos, micro libre. No vas a cantar, güey. Dolió, güey. ¿Qué fue lo que más dolió? Pues ver cómo se los traían, güey. No compitieron. ¿No? No compitieron nada. ¿Es fracaso? Es fracaso, sí, es fracaso. No va a estar en el Mundial de Clubes. En el primero y en el... Va a estar el Madrid, va a estar el City, no va a estar el poderoso América. El poderosísimo América. El Real Madrid de México y de... No va a estar, güey. No vamos a estar, güey. ¿Sí dimensionan el nivel de fracaso? Fracaso enorme, güey, enorme. El América debe ganar en todo. Y por eso, en absolutamente y hoy no, todo. Por eso no vino hoy la playera americanista, la dejaste... Desde ayer no me la puse, güey, ¿no? Porque yo sentía que era... Tenía dudas, güey. Desde ayer tenía dudas. Ni modo, así bueno, es esto. Pero hombre orgulloso y valiente. Orgulloso. Perfecto. En todas, muy bien. Ramón, ¿tú qué? ¿Nada? ¿Americanismo, no? No, ¿qué pasó? No, perdón, yo nada más pregunto porque luego se cambian de nombre. ¿No? ¿Tranquilo? Todo bien, la verdad, fue un partido parejo. Sí es un fracaso del América, pero
tampoco es que haya jugado tan mal, me parece. Y ahora toda la carne al asador para el América en la Liga MX. No va a estar en el Mundial de Clubes. Nada más les digo que ahorita dicen, pues no, fue solo diferencia de un gol y ahí los tuvimos. No van a estar en el Mundial de Clubes. No van a estar. A mí no me parece un fracaso. No. Yo no soy americanista. No van a estar en el Mundial de Clubes. Con la creme de la creme. No es americanista. Con la creme de la creme. No soy americanista, pero... Los clubes que van a estar el próximo año ahí... A ver, señor Lea, ¿escuchó lo que dijo ante tu compo la temporada pasada? ¿Quién es ante tu compa? Giannis. Giannis ante tu compo, ¿no? Este basquetbolista. Es un compa. No, nadie gana todo el tiempo. Ni Jordan, y no vamos a decir que las temporadas que Jordan no ganó fueron fracasos. No, pero esto el América lo tenía que ganar. Sí. Es más, si el americanismo no ganaba la liga, no pasaba nada, pero tenían que estar en el Mundial de no Clubes. No creo, porque si el América hubiera ganado la Conca Champions y no gana la liga, también se hablaría de fracaso. No, porque ya ganaron la liga apenas el torneo anterior. Fracaso es fracaso. Más allá de hablar del América, quisiera resaltar el hecho de que Pachuca... El Tuzo. Tiene un proyecto. O sea, hablando en fútbol mexicano... Nuevamente sale a relucir lo que es tener un proyecto. ¿Dónde está el escudo, güey? No lo veo. Ah, perdóname. Y así hablando de memoria, Lea, un técnico que lleve más tiempo ahorita en el banquillo, en su banquillo, que Almada, no creo que Almada es el más longevo, ¿no? Los corren a cada rato, entonces... Ahí está. Pero bueno. ¿Usted es un hombre culto, tranquilo, sobrio, americanista? No. Ay, chido. Dije, no mames. Tanto adjetivo positivo iba a decir que sí, ya valió. Pero, ¿qué? ¿Fracaso o no? Sí, de verdad, sí. Gran victoria de los Tuzos y arriba el Pachuca y sus pastes. Eso, chingado. No. ¿Para dónde? ¿Qué es ese ruido? El águila. Es el, parece un chichihuilote. ¿De qué me hablan? Encierren ese jolote. ¿Regina N? ¿Qué tienes, Regina N? ¿Estás malita? ¿Qué tienes? Es que te vi como anónima. ¿Estás bien? ¿Quieres platicar algo? Mejor no. ¿Estás bien? Sin comentario alguno. Ese es el águila. Ese es el águila de ayer. Es águila. Venga, date tu tráfico y clima, güey, porque de allá caemos en la mesa. Entonces, ayúdeme, por favor. Y dice... 1, 2, 3. Tráfico y clima. Patrocinado por Pachuca. Hoy siendo el primero de mayo, Día del Trabajo, mucha gente se vino a... Nos hicieron venir a trabajar. Lo bueno que se paga triple. Feliz Día del Papachuca. Soy americanista, estoy dolido también, pero hay que reconocer, Toraño, hay que reconocer. Dale, quita esa madre. Hoy la ciudad está circulando bien. ¿Hiciste cuánto de tu casa? ¿Y el país cómo está circulando? 20 minutos. 20 minutos. ¿Y el país cómo está circulando? ¿Cómo pero va? Si, ¿bien? ¿También? El país ya colapsó. Toraño fue a su casa y regresó otra vez dos veces para que estuviera... Me había pasado. Además de ser un día festivo, también está la doble contingencia. Bueno, hay doble contingencia. Perdón. ¿Cómo se puede? ¿Doble no circula? El doble no circula. Contingencia mental. Hay doble no circula, cero, doble cero. O sea, el tráfico va a estar súper fluido todo el día. Yo saqué mi coche normal. En la Ciudad de México. Y el engomado rojo es el que no circula. También los camiones de gas a la mitad. Si tiene camión de gas, cheque si circula o no circula. Y tenemos una frase... A ver, frase mamalona. Para destruir el americanismo, ¿no? Porque también hay que ser humildes en la derrota. Y dice, el América, un gigante que se desvaneció en la adversidad. Ah, vámonos al estudio. Qué frase rebuscada. Bravo. Oh, no. ¿Cómo están? ¿Triste? Qué tristeza. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué pasó, Lea? Buenos días, ¿qué pasó de qué? Buenos días. ¿Qué tal tu equipazo? Estoy en Ohio. ¿Cuál? En Ohio. Estoy en Ohio. Basurto. O sea, que nadie le puede ganar a este amigo. Tú vives nada más para callarnos la boca. Qué triste es tu vida. Porque sí molesta. Pero qué triste es tu vida. Creo que sí, en esta ocasión sí. Era. No era previsible como tal que pueera suceder esto, no era un hecho, pero pues sí. Yo sí creo que se esperaba, o sea, vaya. Yo sí creo que era favorable. A mí me esperaba que Pachuca diera un buen juego. No. Sí, es sorpresa. Había americanistas que no mames, ¿cómo no va a ser sorpresa? Y ya se creían campeón de clubes. A ver. Sorpresa después del partido de ida que todos dijimos 1-1. El América era favorito. Yo lo dije acá, perdón, y no me voy a colgar, pero yo daba 60-40 favorito a Pachuca porque jugaba en casa. Y porque le sabe jugar al América. Pero sabiendo el resultado de ida. Sorpresa, yo creo. Claro. Ah, no, por eso. Sí, sorpresa no. Pero cuando se supo que la semifinal era América-Pachuca, era favorito América.
pero no es sorpresa. Pero no mucho, o sea. Ay, ahora resulta que Pachuca es el mejor equipo del país. No. No, pero sí. No, se pero sabe. Dieron batalla. Es el mejor equipo contra el América. Yo creo que no es. Ya Pachuca. Los voy a ver mañana. Yo creo que no es este. Porque, oiga, gracias, ¿eh? De antemano al América, gracias, porque ojalá se veían agotados ya al final los del Pachuca, ¿eh? Sí. Pues los del América se ven agotados del minuto. No, sí, del América es otra cosa, pero mañana. Ah, pero sinceramente, Pachuca. Obviamente, a ver, en honor de la verdad, yo creo que a esa edad y un atleta de alto rendimiento. Aguanta. No tendría problema para estar recuperado para mañana a las 9 de la noche. No lo sé. En serio, ¿eh? No lo sé. No, yo para creo 90 que no. Minutos no, Poncho. El cuerpo humano. Para 90 minutos no. Para 90 minutos no. Y aparte, no, están acostumbrados a una rutina. O sea, una cosa es doble jornada, sí, otra cosa es una posible triple. Mira, la gente importante de Pachuca no va a jugar. Rondón no va a jugar. No es un chavo. No. Pero a ver, Idrissi no creo que vaya. La verdad, pero se le está olvidando. Idrissi y Eric Sánchez los cambiaron al 68. Por eso, pero no van a aguantar los 90. No van a arrancar. A lo que voy es que no van a aguantar 90 minutos a esa intensidad. Te van a jugar 45 otra vez, quizá una hora. No van a aguantar. Y van a Pachuca va a tratar de sacar un buen resultado en la ida. Y ahí sí, tratar de dosificar para la vuelta. Es partido. Perdón, para el partido completo. Pachuca y de ahí dosificar para lo que viene. Para que esté ahí. Porque Pachuca sabe que es la doble oportunidad de alguna manera. Para que esté ahí. Y el fútbol mexicano tiene esas cosas, ¿eh? O sea, es capaz Pachuca de hacer un papelón y no pasar. Sí. De acuerdo. Así es. Sí, una cosa, Pachuca hizo lo correcto, apostarle a la Conca Champions. Claro. Porque, de verdad, yo creo que, a ver, si el americanismo hoy quiere decir, no fue fracaso, es que estuvimos a un gol. No van a estar con la creme de la creme el próximo año en el Mundial de Clubes, ¿eh? Ah, sí. Donde va a estar el Madrid, el City, donde van a estar los mejores. Basurto, sí, el americanismo no va a estar. Es lo que te decía, había americanistas que ya se creían, o sea, vamos a ganarle al City, vamos a ganarle al PSG. Pues primero clasifican. Si había un torneo que América no podía fallar, era este. O sea, el América invirtió como si fuera ir a Europa y el boleto que va a tener es para ir a Chilpancingo. ¿Y sabes qué? Y a Europa van a ir los... Y pongo Europa porque es un lugar donde está la elite, no porque va a ser ahí el Mundial de Clubes. Pero es un hecho que la América va a seguir participando en esta liga. De acuerdo. Que otra vez tendrá que pelear porque estará en la Liga de Campeones de la CONCACAF otra vez, buscando ir, que es cada 4 años. Sí. ¿El Mundial de Clubes? Pues, o sea, en el cambio de formato y en el tiempo y la periodicidad, o sea, me refiero a que en la primera edición, como es lo que significaba para la América estar... Más allá de que América va... Que para, según esto, representan para México y eso, todo. Eso es lo que creo que le debe doler. Oye, un mensaje, Kevin. Si quieres, vente con nosotros. Si te gusta más la cámara, vente. ¿Te gustan más los podcasts? Vente, güey. ¿A quién le estás hablando? A Kevin Álvarez. Si de veras, si quieres... Oye, ¿por qué salió con la cabeza de algodón de feria? No, pues porque... Está desubicado el muchacho. Rollo. Entonces, si quieres, con la lana que te da la América, aquí no necesitarías cobrar, güey. ¿A qué equipo lo estás llamando? Wey, aquí al de caliente. Al de caliente. Ah, yo pensé que... ¿Tú a quién le vas, Toraño? ¿Cómo a quién le voy? No, dime nada más, perdóname. Soy americanista. No, Toraño. ¿No sabía? No, Toraño. Soy americanista morir. Por favor, yo, la verdad, tú fuiste a la escuela, cabrón. Tú eres un hombre decente, tú eres un hombre... No hagas eso. Por eso. Déjeme saludar rápido a la gente que se conecta desde temprano y le gusta interactuar con nosotros. Llegamos a la redacción, de ahí ponen... El Centella, que siempre está aquí, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Zorritos? ¿Qué pone? Son unos zorritos haciendo ¿O son tucitos? Ah, ¿qué es un Game over. Es un animal que se parece como un castor. Topo, ¿no? Que vive yo nunca he visto uno. ¿Alguien ha visto un tuzo? ¿Un tuzo, no? ¿En vivo y en directo? No, yo nunca he visto un tuzo. Yo tampoco. Yo no sé si existan. Es como, parece un conejito. Rubén, es como un topo, ¿no? Parece un topo. Más o menos. Topo, y como era como la historia de Pachuca es minera, obviamente, y estaban como, ¿no? Bajo tierra trabajando, ¿no? Sí. Entonces, por eso los tuzos. Rubén Partida dice, ¿qué le pasó a la América? Armando Trujillo, buenos días a todos, buen no día. ¿Qué pasó? El Centella le anda tirando el perro a Dafne muy cañón. ¡Dafne, qué belleza! Dice Armando Trujillo, Lea, el América todavía va por el doblete, doblada. No voy a seguir, pero, güey, pueden ganar 3. Pueden ser lo que quieras en este torneo. No van al Mundial de Clubes. No van a estar con los mejores, porque el Real Madrid de México se la pelation. Luis Miguel Miranda, Pachuca, papá del América, hay una paternidad, eso es correcto. Y te digo una cosa, cada vez que Pachuca ha llegado a la final, aquí tengo el dato, ha sido campeón.
Y podrían enfrentarse cinco, en Liga. Tú lo tienes. Ha sido campeón. Cinco y en la sexta campeón. Y ha sido campeón siempre. Exactamente. Si Pachuca. Podrían. Si Pachuca. Mira, 2002. En el 2002 le ganaron a Morelia. Sí. En 2007 le ganaron a Chivas. 2008 le ganaron al Saprissa. Sí. 2009-2010 le ganaron a Cruz Azul. 2016-2017 le ganaron a Tigres. Y ahora a Monterrey y al Columbus Crew. Yo nada más lo único que quería decir. Ah, está un tuzo. Ese no es un tuzo, güey. Ese es una rata grande. Sí. Oh, sí, es el tuzo. Sí, es el tuzo. No, sí. Están en peligro de extinción. Yo tengo mis dudas de que existan. ¿Tú has visto un tuzo alguna vez? No. ¿Alguien ha visto me un acabo tuzo? De entrar que está en peligro de extinción. Yo he visto una tuza. ¿Dónde están? ¿Pueden poner a la tuza? ¿Producción pueden poner a la tuza? ¿En dónde están los tuzos? En Hidalgo. Bajo la tierra. Bajo la tierra. Ajá. Bajo la tierra. Con rata. Oye, pueden poner a la tuza, pero a la cantante, por favor, que Toraño la quiere. Pero si me pones la canción, le da una depresión. Tonta. Esa no. Sí, te la sabes, Toraño. Claro. ¿Tú perreas, Toraño? ¿Has perreado alguna vez? No, pero sí. Ya no estamos heredadas. Ya sé, algunas. Digo, perrear no tanto. Ya no estamos en edad. Poncho Vera, tú has perreado sin ropa. Ya no estamos en edad. ¿Cómo no? Nada más no hay que bajar tanto. No hay que bajar tanto porque se contorsiona uno. No, pero esa música es muy fea. Se lastima uno. Pero de veras, yo... La vértebra. Yo no digo... No se truene la vértebra. No porque sea esto ley, ¿verdad? Pero para mí no fue sorpresa. Yo creo que estaba para cualquiera. Y no me sorprende de ninguna manera que haya sido 2-1 el marcador a favor de Pachuca. ¿A dónde van? ¡Guadalupe! Puede ser que la América haya sido favorito, pero pues por muy poco, digo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé cada quien qué piensa. No, o sea, yo lo único, si es grave, yo creo lo de... Porque yo creo que el América no va a volver a tener un plantel tan vasto y tan bueno como el que tiene ahorita. No, eso lo puede tener mejor, teniendo dinero. Pero teniendo la... Pero creo que ahora sí se... Sí, como que se veía una armonía muy buena. Mira, fue un golpe fuerte. Un golpe muy fuerte. Yo no diría, es que a mí el término fracaso me gusta porque no le quiero quitar el mérito a Pachuca, ¿no? Pachuca, claro. O sea, jugó contra muy bueno. Van a poner en karaoke. A ver, pausa, por favor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? No, esta música está muy fea. ¿Quién va a cantar? Pamela. ¿Quién va a cantar? Canta Pamela, venga. Pam. Carol G. Venga, Pamela. ¿Pero dónde está la letra? ¡La letra! No, ¿cómo que no te la sabes? O ponla rápido en el cel. Ya, no. Está como no. ¿Qué pasó? O sea, me la sé yo y tú no, pa. ¿Puedes ayudarla, Toraño? No, pero no voy a estropear a Pam con esta canción. Ya. No, ¿qué pasó contigo? Dice, o sea, venga, productor, venga. Date, güey, date. Date. Venga. No, pero a ver, déjame. Es más, súbete a la mesa. No, súbete. Ya la busqué. Venga. Oye. Pero si le pones la canción, Javier Aguirre. Me da una depresión. Dale, Pam, dale. Venga, Pamela, para tus Pamelovers. Se cansó de ser buena y ahora ya es quien... Pero no la tienes que recitar, güey, la tienes que cantar. No es poema. No es poema, güey. Bueno, pero ahí va la de... Pero si le ponen la canción... Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la dejó en buzón. Será porque con otra está pidiendo que Toraño se la sabe. Ay, espérate, Toraño, no vayas a echar humo todavía. ¿Qué tipo de música? ¿Qué es esto? ¿Es urbana, pero qué? Es música de bajo puente. Urbana es como muy grande, ¿no? ¿Cuál es? Esto es está pidiendo la gente que te eches un pasito, Toraño. No. Pero uno de los prohibidos, Toraño. Venga, Toraño, venga, Toraño. Acábalo, Toraño. Eso, Toraño. Eso, chingado. Es una ceremonia de apareamiento. Mira la cara de Cristante. Ve la cara de Cristante. Lo que hay que hacer para comer. ¿Es encendedor? ¿Tú fumas? Esto pasa en las mañanas, Cristante. Perdónanos. Oye, dice que tío, ¿qué pasa con Toraño? ¿Qué está haciendo? Bien, Toraño, bien. Oye, dice, Lea, ponle a jalar. Pues, ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Qué crees? Estamos jalando, bro. Que le dio pena ajena. Corrió. Lea, ¿dónde compras tu clon? Ropa pirata. No es pirata, güey. Que no. Hoy son 30 pirata. Años de la muerte de Ayrton Senna. Y aquí está la etiqueta, cabrón. Oye, ¿qué es por cierto? McLaren. ¿Es el aniversario luctuoso de...? Sí, 30 años de aquel fatal accidente en la curva de Tamburello. Oye, platícales sorprendente, ¿no? El anuncio que hizo Netflix justo relacionado a... ¿Encendedor? Sí, va a sacar este año, sale la película de Ayrton Senna. No hay una fecha,
pero me parece que se tardaron, bueno, igual y tal, ah, 30 aniversario. Porque hicieron un documental, bueno, no Netflix, sí. ¿no? Pero se hizo un documental hace no. Muy bueno, aunque creo que es muy un bueno. poco más en esta parte, en lo que pasó con Schumacher. Pero bueno, es más live action de lo que pasó y cómo pasó. Sí es documental, pero sí. digamos que no. No, 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 es con actores, es película, ¿no? ¿O es película. Documental? Es película. Es película. Es película. Ah, o sea, salen actores y todo. Sí, es película. Va a estar. Es película. A mí, o sea, yo me la estoy saboreando. Es una vida interesante, claro. Sí, porque involucra muchas más cosas y más allá del piloto completo, pero de lo que se hablaba como dentro de las pistas y del gran inicio. Pero no me lo creo, ¿no? Es a ver, pero todas las. El mito. Todas las películas. Todo la politización de la Fórmula 1. Yo creo que todas las películas, todos los documentales, pues de alguna manera tienen la. Sobre todo cuando es película, obviamente está basada, ¿no?, en la vida. No, aquí y aquí. Pero siempre tienen la visión del guionista, del director. Un documental sí tiene que ser un poquito, procurar ser más objetivo, pero aún así la objetividad es casi imposible, ¿no? Exacto. Porque tú te concentras más. Es que me estaban molestando en la ropa pirata y salió el tema de Ayrton Senna. Ah, pero entonces, Brasil. Pero dime una cosa, ¿y esa camisa, o sea, nada más por ser de McLaren? ¿Tiene sí, que ver porque con, ahí es donde se llegó. O sea, no es conmemorativa como tal de Senna, sino. De Senna, exactamente. Que hay gran premio, ¿no?, ahora en Miami. Miami. ¿Cómo lo ves? Y con noticias porque Adrian Newey acaba de oficializar su salida de Red Bull. El genio de la aerodinámica, me parece que se vienen tiempos de cambio en la Fórmula 1, se va a Ferrari y me parece que va a volver otra pues vez. Ojalá, ¿no? Del cabalino rampante, porque uno de los ejes esenciales que tenía Red Bull se acaba de romper. Oye, ahora, pero ¿por qué se ve en el mejor momento de Red Bull? Sí, no. Quizá por lo mismo, ¿no? Sí, en el mejor momento de títulos, pero creo que internamente está podrido Red Bull. Ah, sí. Pero no será lo mejor. Con el lío de faldas, con el lío de faldas que pasó con Horner. Con la disputa que hay de los dos dueños a Ferrari. Pero ¿no será mejor irte en el mejor momento, no cuando empiece la decadencia? Sí, y totalmente. Bueno, sí. Ahora, y obviamente con todas las limitantes que yo tengo de Fórmula 1, pero es más pregunta. Creo que lo que le vendría mejor a la Fórmula 1, sobre todo a los aficionados, es pues que no sea un control, ¿no?, de una escudería. Yo creo que eso va a empezar en 2026. Sí, ya con los cambios que va a haber. Con los cambios. Y ese es lo ideal, ¿no? Es lo que creo que Ferrari muchos pedimos, que, ¿no?, que todo en el automovilismo era el motor y que la aerodinámica era para los estúpidos, decía. No, bueno, todo es importante. Ferrari, hoy la aerodinámica es parte esencial. Un comentario muy soberbio ese, ¿no? Pero la noticia que se da a conocer hoy en la mañana macha con lo que, obviamente, el 30 aniversario de Senna y toda la revolución interna que va a venir de la Fórmula 1. Y me parece que estamos viendo las últimas, carreras de dominio como tal de Red Bull en el Gran Circo. Bueno, pero bueno. Hoy recordamos a Ayrton Senna. ¿Hace cuánto falleció? Senna, 30 años. 30 años. El golpe, no, la verdad, el choque, el fatal accidente. Y ese fin de semana. No fue aparatoso. No debió haberse corrido. Sí, bueno. Esa ya venía también el fallecimiento previo de otro piloto. Ayrton Senna dijo esa mañana: no quiero correr. Se sube el monoplaza. Él ya corría para Williams. ¿Qué? La varilla no quería correr, no, porque había habido también un fallecimiento. Pues antes. Sí, bueno, pero ahí sí. Ese fin de semana fue. La varilla de dirección, incluso la ajusta él para tener mayor control, el hambre siempre de ganar, las variantes que son las chicanas que conocemos, que la ajustaron después cuando viene la muerte de Senna. Y un fallecimiento a un accidente que es a 260 kilómetros por hora. Nada para todo el accidente, la verdad. No, pero fue. Vamos, sí, no, fatal. Contundentísimo. Pero para los golpes que vemos, ¿no? Sí, fue severo. Bueno. ¿Es cierto lo de? Estaba en Williams corriendo. Un día antes fallece este piloto austriaco. Justo. Ay, se me fue el nombre. Justo el que, sí, el que. Sí, el piloto austriaco y austriaco. Y decía, no queremos correr. Y Ayrton Senna, ¿es cierto que lo encuentran con una bandera de Austria dentro del monoplaza porque dicen que si ganaba la carrera quería hacerle homenaje a este piloto? O sea, es una, a lo mejor una leyenda urbana. Es que se generan muchas historias. Pero sí, o sea, ¿no?, lo que sí se sabe es que Ayrton Senna no quería correr esa carrera. No la quería correr. Pero se generan muchas historias, ¿no? Y a partir de ahí muchas cosas cambiaron en tema de seguridad, ¿no? Pero esa tragedia de el 1 de mayo del 94, cuando se hacía mal el Gran Premio de San Marino, realmente marcó un antes y después. Entonces. Hay varios comentarios, Lea, ¿eh? Yo, o sea, sé que no me tocó verlo correr en vivo. O sea, hubiera sido increíble. O sea, yo le estaba contando a Toraño antes de que empezáramos, que yo amo la Fórmula 1 por él. O sea, es que te marca. Yo vi el documental de Ayrton Senna, mi papá, saludos a mi papá, me llevó a ver al cine. Saludos, papá de Guadalupe. Saludos.
el documental y yo salí enamorada de la Fórmula 1. O sea, no... Y aparte él me contaba de que él vio la carrera. O sea, él vio en el momento en que Ayrton Senna... ¿Estaba ahí en el lugar? El... No, no, no. Ah, sí, pero yo... O sea, si a mí me preguntas, normalmente gente de mi edad dice, ay, por Michael Schumacher. Incluso ya hay gente que te dice por Hamilton. Claro. Yo es por Senna, aunque no lo haya visto. O sea, porque si ves la historia y todo el impacto que tuvo, me parece brutal. ¿Quieren ver una de las mayores pruebas de destreza bajo la lluvia de un piloto en la historia? Gran Premio Portugal 1985, era un Master Rain Ayrton Senna. Vean esa carrera y los va a enamorar. Y luego la victoria que tiene en Brasil también, en Interlagos. Estaba con la palanca, estaba rota y llegó con la mano destrozada. Tenía la mano con destrozada. Llaga, sí. Y sacó, cambio de velocidad. Se atoró en quinta, ¿no? O en cuarta. Terrible. Sí, o sea, sí. Es realmente bueno. Hay mensajitos que hay, sí. Mi querida Pame. Tenemos en la banderada, usted. ¿La traía? Comprobado. Dice Antonio Najum, no fue Zúñiga, pero sí Toraño. Ja, 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 se le extraña. Zúñiga, Ángel Ramírez, buenos días. Oye, saludos a Pamela. El baile, el baile de Toraño, ojalá lo puedan clipear y subirlo a redes. Oye, ¿por qué baile? Por favor, al baile de Toraño, súbanlo. Hay que hacerlo así viral. Como, oye, así como hicieron tu baile... productor, sí, con la chiva, yo creo que el de Toraño también tendría que quedar. Oye, Regina N, ven, hombre. Estás como con Javier Aguirre en la conferencia contra Argentina, con la gorra hacia abajo, ven. Perdón, Alex Pamela. Landa te pregunta, ¿qué opinas de Kevin Álvarez? Cambió de look 10 de 10, pero fútbol 0 de 10. ¿Qué dicen en la mesa? La verdad es que creo que sí ha quedado de ver, ¿no? Sí. Yo creo que tengo una cosa. En su pasar por el América, ¿no? De lo que le conocíamos con Pachuca, creo que ha quedado de ver un poco. Sí, yo creo que, a ver, lo esencial Kevin. Y lo primero Kevin. Es... ¿no? Por lo que te pagan, que desempeñes bien tu chamba en la cancha. Que siga haciendo su podcast. Que no, si te distraes. Si, a ver, si el hecho de tatuarte... No, pero la verdad es que sí le está metiendo mucho más interés. No te mueves, está bien. No, pero si esas cosas te afectan directamente en tu desempeño, yo creo que ahí, ojito, ¿eh? Sinceramente, bueno, no sé, y yo pienso que eso no te afecta mucho. A ver, con todo el tiempo libre que tiene un futbolista, que es muchísimo, pues mira, de que haga un podcast... a que juegue PlayStation, pues yo no veo mayor... Un distractor es un distractor. Pero no es que yo no lo veo grave. Yo veo y Kevin ha bajado su nivel. ¿Qué quieres que hagan los...? Ese es el problema. No, claro, pero no es por el podcast. O sea, la actitud yo no creo que sea por el podcast. Lo esencial, es que mantenga su nivel y ahí que hagan lo que quieran. Ellos ya están como consolidados en su carrera. Yo sinceramente digo, yo no lo veo mal. Toraño, espera, ven. Al contrario, a mí me parece... Fíjense, yo les voy a platicar... Yo cuando hace muchos ayeres, yo producía un programa de radio. Ajá. Cuando Luis García era jugador en activo. Se llamaba Footbox ahí en Box FM. Y pues era un programa, o sea, no había podcast como tal. Y era al aire y demás, un horario fijo. Pues yo no creo que eso te afecte mucho. A ver, con tanto tiempo libre que tiene un futbolista. ¿Ya viste el podcast? No. Pero el que tenga un podcast, es que no es el tiempo. Estoy hablando sin saber del podcast. Es que no es el tiempo al aire, es lo que genera en el entorno. Porque ellos exhiben situaciones que pasan en el club y eso a más de uno les ha incomodado. Sí, el vecino está molestado. Está medio... Porque están ventilando cosas que no deben. Ajá. Y eso me parece que al final del día no está sumando a una dinámica interna de un equipo. Digo, no sé, a ver, ojo, no he escuchado el podcast. Yo en el sentido, o sea, yo lo que voy es que. Me parecería, y lo digo en serio, digo, un como que muy fácil culpar el bajo nivel por eso, ¿no? Por un... Porque yo creo que lo que genera... No, quiero que te distraiga. Oiga, una pregunta. ¿Tomar pastillas de estas con café es bueno o malo? Ah, yo me tomo mi pastilla de hoy. No, pero nada más quizás si te puede dar agruras, pero... Tómate un Riopan. Nada más no, creo que... ¿Qué pastillas? Oye, Luisito, Alex Landa dice... Veo desvelado al producer. ¿Será que se fue a la Minerva a festejar la derrota de la Mer? ¿En qué son tan importantes, de verdad? Oye, Alex Landa dice, ha de ser bien padre ir a las chivitas, siempre viendo los juegos de las chivas con adrenalina. Yo creo que, bueno. Y de su papá, el AME, con adrenalina, deseando que pierdan. Mira. Alex Landa escribe bien, güey. O sea, está bien. Patea al productor y a los chivermanos, pero escribe bien, güey. Cuida la ortografía. Yo digo, con base a ese tema, ¿ustedes creen que si no, insisto, no he escuchado el podcast, pero ustedes creen... que si no se hiciera ese podcast, ¿el América estaría mejor? Pues el vestidor no estaría... Pero yo no creo que esté roto, son medio especulaciones, ¿no?
Pues no está roto, pero sí causa conflicto. Por eso no sé. Tampoco creo que esté comprobado eso, ¿no? Pues hemos visto ahí. Que hay molestia entre algunos jugadores porque se están ventilando cosas que se cuentan en confianza. A ver, vamos a darle salida porque también hay temas. Hay que platicar de Rafa Nadal, ya hablamos de Ayrton Senna, hablamos de Adrian Newey, de la Champions. Nada más déjeme, porque la gente, la verdad, le encanta que leamos sus mensajes. Bueno. Dice, ¿dónde están los americanistas que iban a ganar? Dice Gerardo González, lo están buscando abajo de las piedras, Jerry, no te preocupes. Aquí estamos, dando la cara. Eduardo Villaseñor, varias focas aplaudidoras disfrazadas de periodistas. De Basurto no vas a hablar, güey. Deben cerrar la boca y ofrecer una disculpa. Eso pasa por estar succionando. Estás bien enojado, güey, tranquilo. ¡Ey! Apenas son las 8 de la mañana. Tranquilos, tranquilos. Estás como yo que es buen... Ayer fue día del niño, tranquilos. Sí, dice... Échate un Dalai. Sí, claro. Aldo René Velázquez. Saludos, Peña Nieto. Nada más coméntales de aquí a Tuzolandia si hay tuzos. Sí te pareces a Peña Nieto claro un poquito. No. A ver, haz el corazón. Alfredo Zaragoza. Lea, buen día. Solo diré gracias, Pachuca. Yo no sé qué sorprenden todos, era lógico que eso pasaría por bocones. Ándale. Andan bravos. Héctor Ostito, lindo ver las maromas de los jilgueros del Todopoderoso. Sin nombre, quiero agradecer a Dios el dejarme haber visto la eliminación del Atlético de Madrid. Y eso fue el Farsa y el América casi al mismo tiempo a la Madrid y arriba mi Zacatepec. Ay, ay, ay. Mira. No, Zacatepec. Cañero. Alfredo Zaragoza, lea, a Kevin se le subió desde que se fue a la América. Sí. Y así les pasa mucho a cuando Reyes juegan igual, en el AME. Nada que ver igual. El Kevin que jugaba en el Pachuca. Gerardo González, ya soy Pamelover. Armen su club de fans, ay, credencialicen y adelante. Donen dinero. Claro. Stig Mario Poo, la primera decepción del jefe Gorgori en Caliente TV. ¿Cuál, güey? Sí, ¿por qué? ¿Cuál decepción? Dejen en paz a Toraño, con él no se metan. Conmigo nada, ¿eh? Estoy en Ohio, muy en Ohio. Para decirlo, saludos y buen día a todos los comentaristas, pero para la hermosa Lupita, la que de amarillo se viste, en su belleza confía. ¡Ay! ¡Lupita! Y la hermosa Pamela, traes todo el flow. Ay. ¿No? Venga, Lupita. Ángel Ramírez, lea con la camisa del tianguis de Texcoco. Es de McLaren, güey, no es de Texcoco. Saludos. Bueno, McLaren seguramente... Tiene su afición en Texcoco también. Dice Luis Alberto Pérez, muchos comentarios. ¿Qué hacen de tan temprano de despiertos? Pues no están trabajando. Buen día, por eso, pero... Ah, sí, por estar despertando. Claro. No nos conviene. Buen día, tuve el privilegio de ver correr a Senna y lamentablemente me tocó ver el accidente que sufrió. Neta, Luis Alberto, qué impresión, güey. Pero qué privilegio tienes de eso, de platicarlo. Gato Herrera 11, lea una pregunta para el productor. Ey, productor, ¿qué te ven? Deja de quitarle el tiempo a Cristante, güey. Ven. ¿Qué es más probable, que Chivas sea campeón o que Toraño... No voy a decir, güey. O que Toraño baile reggaetón. Ya, con eso. Lea, tuve la suerte, la edad de 9 años, estar en la final de Brasil primero contra Italia. Con los comentarios y después nos critican, ¿no? En la Copa del Mundo del 70, dice Alfredo Zaragoza. Con Pocho y con... Saludos desde Tijuana. Aldo Castro, saludos. Sí, solicita. Dice, qué huevo estar escuchando Tijuana de Fórmula 1. Mejor destrocen al América. Ahorita en Chilaquiles. Hablarle a Chilaquiles. Lea, ¿y cuándo se irá Checo? Cuando quiera. Ya dijo su papá que 10 años. Ya, Paulina. Ahí voy. Es que ahorita, güey, hay un chorro de mensajes. Dice M. Cuevas, Toraño, se te borró la sonrisa. Mario Zamora, es muy gracioso ver cómo todos están pendientes de que pierde el América. También, cierto. Luis Gómez, Quiñones a la banca, vale puro gorro. Alex Landa, pero si lo escribí bien, mi Lea, no me pendejes tan feo. Pues no te entendí, güey, perdóname. Pobrecito. M. Cueva, su productor, Pepe Magaña, Sergio Goyri, traía la del Bayern. Ah, Sergio Goyri es el Flor. ¿Quién es Sergio Goyri? El Flor. Ah, el Flor es Sergio Goyri. Ayer se puso la del Bayern. Pero muy madreado, Sergio Goyri estaba más mamey. Ahí está Sergio Goyri. No, ¿es que eres Sergio Goyri? Pero... Mira, pero con bulimia. Esta es una muy buena noticia. Día triple pagado. Feliz día del trabajo. Eso es bueno. Nos van a pagar al... Ahora sí. Rafa Nadal, dense. Ay, ya lo eliminaron del Abierto de Madrid. Qué tristeza. Su último Abierto de Madrid. Le hicieron una despedida, le soltaron unas pancartas que decían gracias, Rafa. Yo tengo un trauma. ¿Qué trauma? Porque vi jugar a Federer, ya vi a Alcaraz, y Nadal, que es mi tenista favorito, se va a retirar. Y no vi a Djokovic. Pero Djokovic, tengo un problema interno. Sigo prefiriendo a Alcaraz. ¿Cómo no? ¿A Nole?
¿Cómo que no lo has visto? ¿En vivo o no? En vivo, yo dije, ¿qué cuando juega? No, me tapó. ¿Le apaga o qué, güey? ¿Por qué eres así? No, pero yo creo que el impacto de Nadal. A ver, ¿qué significó ayer la eliminación de Rafa Nadal en el torneo de Madrid? Sí, uno de los atletas más importantes en la historia del deporte, no tenista nada más, un atleta que se supo sobreponer a tenistas maravillosos y que puso en alto el nombre del deporte español, que compitió, que ganó Grand Slams, que mostró siempre esa humildad deportiva, que nunca hizo podcast perdiendo el tiempo, nunca se pintó el pelo de amarillo. No existían todavía. Hey, vean el comparativo, perdón. No, ma, ¿cómo vas a ser Sergio Goyri, güey? La gente te hace un enorme favor. Sergio Goyri varonil, galán. Pero bueno, agradece el que se hace chaquiras mentales con eso. Perdón. Sí, le gustaste. Sí. No, y la verdad es que es de esos deportistas que uno va a extrañar. De acuerdo. Se ve difícil. Gracias. Una de las ilusiones de mucha gente es que estuvieran los Juegos Olímpicos. Sí, no, y ni a Roland Garros parece que puede llegar. Tampoco va a poder. Y Roland Garros es de donde se tendría que despedir, es el rey de Roland Garros. Yo a Rafa lo tuve oportunidad de ver varias veces en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y la verdad es que el cariño de la gente, porque no nada más en España, donde se paraba la gente. ¿Se está terminando la mejor época del tenis en la historia? No. Sí. Bueno, sí. Sí. No nos va a tocar una pelea de, o sea, como Nadal, Federer, Djokovic, jamás. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el productor? Gana, este cuate siempre va ahí a poner... ¿Este cuate es el flor? Mira, no puso nada en chilaquiles por eso. Patealo. ¿Puedo agregar Regina N. María Zacarí va... O sea, perdió el lunes en el Madrid Open. ¿Ah? Pero confirmó que va a regresar al Abierto de Guadalajara defender su título. Tu título. Buenísimo. Y ya solamente quería agregar eso. Israel Piña, buen día, Lea. ¿Cómo sigues de tu salud? Medio jodidón todavía. Me acabo de tomar esto. Hoy no vino Paco Bolívar. No sé quién me puede inyectar. Si alguien me puede inyectar, se lo agradecería. Paco Bolívar va a venir a Café Caliente. ¿Viene Café Caliente? Si surge, yo me animo, pero pues... No estaría sin menos con los calzones al lado tuyo. Paco, va. No, gracias, Poncho. No, yo incluso... ¿Sabes inyectar, Poncho? No. O sea, sí lo he hecho, pero digo, si alguien lo mismo y sí, digo, no te va a pasar. No sabe, pero él sí. Pero mira, viene Paco Bolívar. Ya está inyectado a mí mismo. Paco Bolívar va a venir. Viene Paco, entonces. Pero Paco, ¿qué es? ¿Por qué necesitas un piquetito? No, espérate. O sea, no necesito un piquetito forzosamente. Me encantaría más bien ofertarlo, pero no, estoy de la garganta dañado. Ah, ok. Entonces, es para terminar el tratamiento. Como hay que cuidarse. ¿Cuántas que faltan, Lea? ¿Qué? ¿Cuántas inyecciones te faltan? Esta es la última ya. ¿Ya? Gracias a Dios. Oye, mira, hoy hubiera sido el cumpleaños número 18 de Gigi Bryant, la hija que tristemente falleció con Kobe. ¿De quién? De la hija de Kobe Bryant, que falleció con él. Lo mejor del día, dice, ver sacar los pasos prohibidos de Toraño, dice para después. Día triste para el tenis, pronto se nos va Rafita. Que sí, el floor manager es Henry Martín. Bueno, en fin. Paulina Benavente, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos, a todas. Hola. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Feriado, pero el fútbol no para. Pues el fútbol no para, aunque estemos un poco ya en ese proceso de llegar al que arranca el día de mañana, justo cuando los equipos están trabajando, cada uno en sus campamentos, ya para los equipos que están clasificados, pues para el día de hoy, la única actividad que tenemos es el torneo que, el partido que habrá de Champions, contra Champions, que será hoy por la noche Rayados. Lo vas a regañar. Pues, bueno, sabemos que va abajo del marcador ante Columbus Crew. Vamos a ver si en el Gigante de Acero logran remontar. Pero bueno, tenemos que estar atentos, porque bueno, mira, ya sabes, que cuando el día de ayer esperábamos que no sucediera nada, pues nos vino la noticia de que Miguel Herrera ya no era más técnico de los Cholos de Tijuana. Y así, justo en este momento en el que varios equipos ya están de vacaciones, pues estaremos viendo las bajas, las contrataciones. Y hablando de Tijuana, pues bueno, parece que ya por ahí quien levantó la mano o a quien ya le echaron el ojo para que posiblemente sea el nuevo técnico de los de Tijuana es Benjamín Mora. Recordemos que regresó de Malasia para dirigir a los rojinegros del Atlas y parece ser que podría repetir una historia allá en Tijuana. Benjamín Mora ya estuvo trabajando con ellos en años mucho anteriores, estoy hablando de hace muchísimos años,
como técnico de un equipo juvenil. Pero bueno, parece ser que bueno, por aquí lo tienen en la mira. Vamos a ver qué sucede y vamos a estar atentos a los cambios que surjan en los equipos de la Liga MX. Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias. Saludos hasta San Luis. Saludos a ustedes. Que tengan un buen miércoles. Gracias. Es la dama de hierro de San Luis, Paulina Benavente. Tengo una queja muy grande. ¿Qué? ¿Contra quién? A ver, mira, ve, no, contra ti. ¿Contra mí otra vez? O sea, a ver, ¿nos prometes Nadal? 3 minutos de Nadal. ¿Nos prometes vamos a seguir hablando? 5 minutos de cena. Ah, yo quisiera hablar más. Siempre es lo mismo contigo. Pero qué chivas. ¿Neta? Ah, pero el América. ¿Qué cosa el América? Pero el Pachuca. Es el podcast de esos tres babosos que... Sí. Que era, de cualquier cosa. Era un tema, era un tema se para hacer. Quiten, por cierto. O sea, pero eso lo tenemos, vamos a discutir en Chilaquil. Tenemos más minutos para hablar. En lugar de reclamarme, hablen a ver, lo que ustedes gusten. Venga. Quiero hablar de por qué la salsa verde es mejor que la salsa roja. No, Lupe. Ay, Lupita. No, aprovecha tu tiempo. Ahí viene el productor también. Ay, a patear ya. Que ya fracasaste, ya nos apuraste. Ah, ¿Y apurar de qué? Y a Paulina le toca peor porque Paulina es como... Sí, Paulina, dinos. Ok, gracias, Paulina, adiós. No. ¿Ella qué tiene la culpa? Eres un grosero. No digan eso. Eres un grosero. La gente se lo va a creer. Oye, tenemos una agenda apretada. Lea, ¿qué está pasando? Lea, ¿sabes qué? ¿Me puedes mandar al Abierto de Guadalajara? ¿Quieres ir al Abierto de Guadalajara? Claro. Yo también quiero ir. Vayan todas, con gusto, vayan. Vamos. Vayan, son almas libres, pueden ir. No. Espera. Llévanos. Charlie, este es mi aviso de que voy a faltar. ¿Otra para vez? El de Guadalajara. ¿Otra vez? Otra vez. Lea, no me ventanees. Ya en 4 meses, creo que no ha venido un mes. Oye, no, ¿qué? Pero... Según el chato, aquí. Oye, hay un tema muy interesante en el fútbol femenil, rápido. Zambia se clasificó a los Juegos Olímpicos en abril, en el fútbol femenil. Y ahorita están diciendo que puede ya no estar porque la FIFA está investigando por presunto lavado de dinero de del presidente de la Federación de Zambia. No. El problema aquí es que no puede ser, o sea, ahí está la doble cara de la FIFA otra vez, porque Zambia el año pasado fue al Mundial con el director técnico teniendo serias acusaciones de abuso sexual hacia sus jugadoras. No hizo nada al respecto, las dejó jugar el Mundial, el señor estuvo ahí. Y ahora que es presunto lavado de dinero, ahora sí te quito el puesto de los Olímpicos. Está cañón. Pero el señor sigue ahí, por cierto, ¿eh? El señor con... Doble moral. La doble... Y lo que pasó también con esto del... De, ¿quién era? ¿Del Necaxa? ¿De quién era? ¿Qué? Ah, de Ana Campa, de la jugadora de León. No, eso es del Ojito, pero también de que había un técnico... Ah, sí, se tardó, el Necaxa había... tardó meses en correr al... individuo. La vara sigue no estando a la misma medida, no se mide igual. Todo, pero hay muchas cosas que damos, o sea, como que... Se nos pasan y no está padre. En noticias un poco más felices hay... ¿Por qué tienes la gorra como Javier Aguirre contra Argentina? No sé, levántala. No sé a qué te refieres con eso. En la conferencia de prensa. Va, te la voy a mostrar en un ratito. Ya sé, okay. En noticias un poco más felices hay una serie de epidemia de... ¿De qué? De... ¿De qué, Regina? De ACL. ¡Despierta, Regi! ¿Español? Del ligamento cruzado anterior. Ah, ruptura del ligamento cruzado anterior. Hay un virus. Se han lesionado muchísimo. En el fútbol femenil y... ¿A qué se debe? Una organización, eso es el problema. Falta mucha investigación con respecto a cuáles son los factores y qué es lo que contribuye a que las jugadoras de fútbol femenil sean más propensas a tener ruptura del ligamento cruzado anterior que los hombres. Ajá. Y se va a hacer un como estudio, o sea, un una investigación. A cabo, una investigación con la Liga Inglesa y otras organizaciones como para intentar llegar al fondo de... Es FIFPro, o sea, la Federación de Futbolistas Internacional, o sea, es la organización más grande de los futbolistas, de las futbolistas. Ok. Gracias por darme 2 minutos para hablar. No, lo que guste. Pues no la dejaron hablar. Pame, diles algo. Estoy harta de ustedes. Ojalá pero, no me vuelvan a invitar a la derrota. No, espera, que hay mucho Pamelover. Mira, cámara, ve al productor, güey. Ve al productor qué hace. Ve, se está atascando y son las 9 de la mañana y lleva 3.